Renudar la grabación porque ya vamos a empezar con la actividad. Antes de terminar la clase, eh, a ver, terminamos a la. ¿A qué hora termina esta? A las 12.05, profe. A las 12.05, dame, dime a las 12.05 para las 12 y voy a, a ver el aula. Y a lo mejor lo que hice que no les di rango de error. Entonces voy a ir a ver si yo les dejé rango de error. Eh, y en caso de que no se lo haya dejado, lo dejo y recalifico, no hay problema. Y como dices tú, a lo mejor es un problema de decimales y yo les dejé sin rango de error. No estoy seguro, nunca hago eso, pero vale la pena revisar. Así que ahí me, me recuerda. Como a uno se le olvida de repente, ¿no? pero está. Ah, si sí, había un rango de error. Me dicen, un... ya, pero a lo mejor es muy poco, ahí, ahí igual lo vamos a revisar. A mí se me así como. 10 para las 12, para ajustarme a los tiempos. ¿Ya? ya muchachos, ¿Ya? este es el, el último ejercicio que voy a hacer ¿ya? asociado a, a los momentos, a la, a la realización de equilibrio de, de cuerpo sólido asociado a, a momento y a sumatoria de fuerza. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es muy sencillo ¿eh? y tiene una aplicación, yo diría, bastante importante dentro de su quehacer. ¿eh? Su quehacer como mecánico industrial ¿eh? muchas veces tiene que instalar instrumentos, instalar equipo ¿eh? y uno tiene que tener el cuidado, ¿eh? tiene que tener cuidado de Sí, eso estaba hablando, no se preocupe. Es que me pregunta si puedo subir un video. Yo lo, yo lo subo. ¿eh? Eh, entonces, este ejercicio siempre usted tiene que tener claro dónde está el centro de gravedad de sus equipos. ¿eh? Porque es un tema no menor. ¿eh? En caso de que su centro de gravedad ¿eh? esté por acá, ¿eh? el sistema podría volcarse hacia acá por algunas razones de vibración, etc. Si el centro de gravedad queda por aquí, su máquina podría volcarse hacia acá. Entonces, muchachos, el centro de gravedad está acá, pero el centro de gravedad que se le indica es sin ¿eh? esa placa o sin la pieza que usted va a perforar. Por ende hay que tener mucho cuidado cuando cargamos pieza. Porque si estas piezas son muy pesadas, por ejemplo, vamos a instalar esta pieza para hacerle la perforación, ¿no? el centro de gravedad se va a mover hacia la derecha. Y si sobrepasa ese, esta fuerza, sobrepasa esta distancia donde está ubicado el punto B, ¿no? nosotros podríamos tener un accidente en donde la máquina ¿no? se podría venir hacia ustedes ¿no? o hacia. A algún compañero que esté trabajando. Entonces, es muy bueno que, que tenga ese cuidado. Entonces, vamos a hacer el siguiente cálculo. Dice, dibuje el diagrama de cuerpo libre del taladro de pedestal de 60 libras de peso mostrada y determine las reacciones en A y B. Entonces, recuerde que un diagrama de cuerpo libre es un dibujo ¿sí? sencillo, sin tantos detalles, que le permiten poder generar las diferentes... Entrando José Peña, ahí. Que le permite eh, simular ¿sí? su, su equipo. ¿sí? en donde en este diagrama de cuerpo libre ¿eh? nosotros vamos a poder desarrollar los vectores de fuerza, ¿eh? vectores de quizá algún momento. ¿eh? Entonces, no hay que gastar tanto tiempo en un diagrama de cuerpo libre. ¿eh? Lo que sí el tiempo que tiene que gastar en estos diagramas es que los vectores que usted va a colocar, ¿eh? sean los reco recomendados y los que asimilan la realidad de su dibujo. ¿no? Yo acá obviamente ¿no? voy a dejar de lado algunos detalles ¿no? que son irrelevantes para el, para el desarrollo. Acá si usted ¿no? se lleva más del 50% del tiempo en dibujar que en desarrollar el ejercicio, ¿sí? ahí hay algo malo que estamos haciendo. ¿okay? Entonces, no gaste mucho tiempo en su dibujo. ¿sí? Queda como el contorno de la máquina. ¿sí? Es un dibujo bastante eh, poco profesional. ¿sí? Probablemente alguien que sea amante del dibujo técnico eh, debe estar horrorizado, pero la idea que usted... En, en, pocas, en pocas líneas, pueda demostrar el contorno de su equipo sin los eh, ejemplos, o sea, sin los detalles, por ejemplo, sin esa ranura, sin eh, estas esta, este, esta palancas, sin ¿sí la broca, ¿no? etc. Por otro lado, lo que nos interesa sí, es que nosotros tenemos que tener acá nuestro punto A que es de interés y nuestro punto B que es de interés. Y acá nuestro W. Que ¿eh? W es igual a 60 libras. Entonces, como hemos dicho, Muchachos, si ustedes empujaran este taladro en el eje x, si ustedes empujaran el taladro en el eje x, se movería, profesor, yo creo que se va a mover porque en ninguna de estas aparece un elemento, un soporte fijo. Yo le voy a decir muy bien, usted tiene ese grado de libertad. Ahora va a depender la fuerza que usted le va a dar para empujar esa máquina, pero a lo mejor van a ir tres viejitos y la van a empujar. Y la van a poder mover, que es lo importante. ¿Ya? Tanto a la izquierda como a la derecha. Por ende, desde ya usted dice, mm, entonces tengo ese grado de libertad. ¿no? Tengo ese grado de libertad y por lo mismo no existe no existe una restricción, no existe una reacción que se oponga. Si usted quiere levantar la máquina hacia arriba, lo va a poder hacer, probablemente le va a costar, pero lo va a terminar haciendo, tanto por acá como por allá, porque no hay una restricción para eso, usted tiene ese grado de libertad. Ahora si usted quiere llevar esta máquina hacia abajo, ahí alguien te va a decir, no, 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 eso sí que no está permitido. ¿Ya? Y ahí aparecen entonces las reacciones, ¿ya? las reacciones de apoyo del punto A y el punto B. Que si recuerdan la clase anterior, habíamos dicho ¿ya? que iban a ser perpendiculares al plano por donde se puede mover esta máquina. ¿Ya? Como se puede mover la máquina en el eje X libremente, la reacción va a ser perpendicular a ese eje. Así que tendríamos esto. ¿Ya? Y aquí usted pondría RA, RB. Profe, no sería RA sub I, RA sub eh, RB sub I. Yo le puedo decir, sí, está totalmente en lo correcto, pero ya que no existen reacciones en ese punto en el eje X, eh, no se desgaste, de eso, Y de esa manera deja listo que usted ya tiene la fuerza resultante en el punto A y en el punto B. Y a partir de eso, usted ya puede generar una serie ¿ya? de ecuaciones. Porque ahora que tiene resuelto el diagrama de cuerpo libre, usted lo tiene que equilibrar. Y le he dicho que una opción para empezar estos ejercicios es hacer una sumatoria de momento en el punto. Igual a cero, porque queremos el equilibrio. ¿eh? Y el sentido antihorario va a ser positivo. Recuerde, el sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, desde ya, usted que ya ha ido avanzando en, en el estudio, ya lo tiene más que claro. ¿eh? Usted va a decir: mire, W me genera un giro, me genera un giro. Horario, si hago el momento en el punto A. Profesor, ¿cómo sabe eso? Porque recuerde, ¿usted qué hacía? ¿Ah? Proyectaba la fuerza, proyecta la fuerza, busca la distancia desde el punto A a esa proyección en donde se pueda generar un ángulo de 90 grados, ¿no? y dice: Ah, entonces esta fuerza me genera este giro. ¿no? Un giro como las manecillas del reloj. ¿no? Y si me genera ese giro como las manecillas del reloj, estamos claros ¿no? que entonces va a ser negativo. Menos W y siempre que tenemos una fuerza, y estoy haciendo un cálculo de momento, ¿no? Necesitamos entonces una distancia. W por una distancia que serían las 10 pulgadas. ¿Sí? Luego sigo buscando y veo que RB genera también un giro, ¿sí? pero ahora un giro con un sentido antihorario. ¿sí? Anti las manecillas del reloj. Porque usted se posiciona en el punto A con su pulgar y se da cuenta que le genera un giro antihorario. ¿Don Felipe? No, profe, tranqui, que ya entendí por qué el giro en el punto A, el ah, antihorario. Ya. Ok, no hay problema. Si tienen alguna duda, siempre ahí no hay problema en resolverla. Entonces, SRB, que es una de nuestras incógnitas, ¿ya? Genera un giro en donde usted posicionó su pulgar en el punto A, pero su pulgar lo puso hacia arriba. Y la distancia horizontal va a ser su palma. Por ende, de esa manera, la fuerza RB o la reacción de RB le cierra la palma con un giro, ¿ya? con un giro antihorario. Y como hemos dicho, el sentido antihorario es positivo, quedaría ahí. Más RB, y siempre recuerde, la reacción de fuerza, tal como lo dice, solamente una fuerza. Yo estoy buscando momento. Y para calcular un momento necesito una fuerza, necesito una distancia. Y la distancia entonces va a ser la distancia desde el punto A al punto B. O sea, 24 pulgadas. No hay más fuerzas, no, porque RA no genera momento. RA está ahí y no está generando momento. Entonces, ahora que ya tiene esto instaurado, tenemos que despejar RB. RB igual sería la 60 libras. Que es el peso de este equipo, multiplicado por las 10 pulgadas, todo eso dividido por las 24 pulgadas. Las pulgadas las eliminamos de inmediato: sería 60 por 10 dividido 24. RB entonces, voy a volver a cambiar el color del lápiz. RB entonces sería 25 libras. Ahí está. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Y aparte de tener la primera ecuación... Tengo la primera respuesta, ¿eh? que tengo ya la reacción de B. ¿no? Muchachos, y tenemos claro entonces que RA, RA es igual a 35 libras y RB igual a 25 libras. Y alguien me va a decir, profe, pero ¿cómo sabe que es 25? Muchachos, no puedo, ¿eh? no puedo ni pasarme ni estar más bajo que 60 libras entre la suma de RA y RB. Ambas sumas. O sea, la suma de ambas sí o sí me tiene que dar ¿no? eh, las 60 libras. Y si ya tengo que RB es 25 libras, claramente... ¿Ah? Tenemos que tener RB eh, RA lo que está faltando para llegar a ese valor. Pero si alguien dice, profe, eh, no lo entiendo de esa manera, bueno, haga una sumatoria de fuerza, indica que RA es positivo más RB menos W, que era 60, igual a cero. Deme dos segundos para hacer pasar a un compañero. Ahí está. Despeja acá, RA va a decir 60 menos 25. Profe, le dio 35. Libra. RA. ¿Eh? Ahí está, resuelto el ejercicio. Entonces, muchachos, un ejercicio como esto, yo le podría decir, mire, usted tiene una plancha, ¿eh? una placa que mide 8 pulgadas. ¿eh? Eh, y lo va a posicionar acá. Acá. ¿Eh? O es más, es, es más larga, lo va a posicionar acá. ¿eh? Para que el centro de gravedad de esta placa que yo voy a cargar me dé justo, pero justo acá, en el punto B. Es más, pasadito el punto B. ¿Sí? Y yo le voy a preguntar, muchachos, ¿cuál es la máxima carga que podría soportar este equipo sin que se vaya a volcar? ¿Sí? Porque si se da cuenta, si usted pone una, una pieza ¿sí? a trabajar acá ¿sí? con su máquina y esa pieza es muy pesada, ¿ya? ¿sí? y ese centro de gravedad no lo ubica dentro de A y B, usted tendría una posibilidad de que esto vaya a volcar. Entonces ahí se puede acordar de tantos videos que hay en, en, en la web, de estos, de estos yales que están cargando y viene un personaje y se sube y hace que se vuelque y ahí es que el centro de gravedad de toda la estructura se ve afectado porque el centro de gravedad y el peso de esta nueva placa que voy a poner acá para trabajar va a afectar el centro de gravedad de la máquina va a tender a moverse el centro de gravedad total del equipo y es así como ocurren los accidentes y asimismo como ocurre el accidente ya muchachos. lo que vamos a ver hoy ahora ¿no? es un tema una temática que nos va a, a dar una serie de ejercicios ¿no? asociados a lo que es las cargas distribuidas ¿no? las cargas distribuidas y le vamos a llamar entonces que vamos a trabajar en una reducción de cargas distribuidas. En este caso, en los ejemplos que nosotros vemos acá, tenemos, por ejemplo, este individuo, este individuo, y ellos al sistema de la vida que está debajo de ellos, que está soportando la carga de ellos, ellos en sí, para su vida, son simplemente cargas puntuales. Son cargas puntuales. Ojo, pequeñas cargas puntuales. Son pequeñas cargas puntuales. Pero no todo puede ser cargas puntuales por ejemplo, esa cerámica que se instaló entre la viga, la losa, ¿eh? acá se instalaron una serie de palmetas de cerámica. sobre la viga se instaló una losa de concreto. ¿eh? sobre esta se instaló una alfombra que a lo mejor no será mucho el peso, pero igual. Además de todo eso, el peso propio de la viga. La viga en sí ya tiene un peso propio, tal como lo hablamos la, el martes. Entonces, estas, ¿eh? estas van afectando a su, viga, a su viga. ¿Qué van a generar? Van a generar la deflexión. Lo que hablamos también el día martes va a generar, voy a exagerar, que esto termine ¿eh? prácticamente flectada. ¿eh? De esa manera. Una deflexión ¿ya? de su vida. ¿eh? Pero ojo, que la carga distribuida no siempre es rectangular. Profesor, ¿cuándo es rectangular? Va a ser rectangular cuando la carga o la intensidad de carga de estos elementos es homogénea. ¿eh? Por ejemplo, el peso propio de la viga es homogénea. ¿eh? Esa viga, por cada metro que usted corte, va a tener un peso. Y si usted corta otro metro, va a tener el mismo peso. Si usted corta otro metro, va a tener el mismo peso. Si usted corta dos metros de la viga, va a tener el doble de lo que tuvo cuando cortó una viga. O sea, un metro de viga. Porque su carga es homogénea. Su intensidad de carga es homogénea. Por ejemplo, este techo. Está soportando este material granular en la nieve, para nada, es rectangular. ¿eh? Olvídense de eso, no es rectangular. Los que ustedes no, ustedes no han tenido ninguna asignatura de mecánica de fluido, ¿cierto? Si me ayudan por ahí. La estamos cursando, profesor. Ah, perfecto. Ya. Entonces, hay una, está la asignatura de mecánica fluido, ¿ya? que le hablan de las compuertas, de la presión hidroestática hidrodinámica y muchas cosas. ¿ya? Y, por ejemplo, acá tenemos una represa. Voy a buscar una fotito mejor, porque me parece muy oscura, pero esa es una represa. ¿ya? Y esta represa, si yo... Deme dos segundos para uh, poner más, más detalle en esta represa. Vamos a, a sacar una parte de esta. Acá voy a dejarla solamente la represa. Ya. Lo dejo en formato nuevamente y comparto. La represa, uh, yo la voy a dibujar. Como un diagrama de cuerpo libre. ¿eh? Y lo voy a dibujar así. Ahí. Ahí. Debería haber usado un rectángulo. Si tengo la opción de rectángulo acá. Deseando. ¿eh? Acá. Ahí está. Mucho más sencillo. Y más exacto. El rectángulo. Que va a representar nuestra viga. ¿eh? Está abajo con muchos cemento, ¿ah? por ende, no va a estar articulada. Profesor, como no está articulada, se parece mucho a esa viga que usted nos habló cuando está empotrada. Correcto. Es una viga que está empotrada solamente con otra dirección. No una dirección en X, que hemos visto la mayoría de nuestros ejercicios, sino que en el eje. Pero ojo, está empotrada. Hacer los mismos ejercicios para una viga que está en X que ni Así que es solamente un eh, giro de dirección. Ahora, el profesor, ¿quién le está haciendo esa clase? ¿O con quién tienen esa ¿El clase? ¿El fluido, profe? Sí. Cristian Rojas. Ya. Don Cristian le ha dicho que. El perfil el perfil de carga que genera todo el, el agua que está sobre esta represa o el fluido que está sobre esta represa genera un perfil triangular ¿no? y también ojo que también genera un perfil rectangular. pero vamos a preocuparnos de este triangular porque ya vimos una carga rectangular pero genera una fuerza ¿no? que tiene esa orientación, una orientación ¿no? triangular. Justamente acá está la cota. ¿no? Aquí está la cota de agua. ¿no? Ahí. ¿no? Y ahí el profe probablemente le hace ese dibujito que señala que ahí está la cota. ¿no? Y aquí entonces nosotros tenemos nuestra represa. Ahí hay un pececito para que nos demos cuenta que ahí está el agua. Entonces esta viga está soportando toda esta carga distribuida. Pero ojo, no es una carga puntual. Es una carga distribuida de forma triangular. Y tenemos que calcularla. Hay muchas formas para calcularla. La más sencilla es sacar el área bajo la curva. Y muchachos, ¿por qué nos vamos a ahogar ya, sacando mediante una integral esto si es un área de un triángulo? ¿sabes? Y sabemos que el área de un triángulo es la base ¿sabes? por la altura dividido dos. ¿Prueba la del rectángulo? Bueno, la base y la altura. ¿sabes? Mucho más sencillo. Se va a hacer difícil ¿sabes? su ejercicio. Cuando le entreguen un perfil como esto. Porque, porque ahí le van a tener que entregar la función. ¿ya? De esa curva. ¿Okay? Pero muchachos. Si nosotros. Hacemos el cálculo. Fuese así nuestra viga. Probablemente. Cuando calculemos. Cuando calculemos. Este espesor. Porque esta viga hay que agregar. ¿Ah? El largo, ¿ah? que va hacia allá, eh, esto con azul. Ahí está todo, toda esta estructura, está sobre ah, empujando esta, esta viga. Y usted va a decir, profe, hice los cálculos y no me da. Aquí eh, se va a romper acá, se va a romper aquí. ¿Ah? Entonces, usted podría llegar a pensar ¿ah? que la mejor opción generar una viga más gruesa y eso significaría generar una estructura más gruesa o sea pues todo esto eh, voy a usar un poco más ancho acá todo esto todo eso pero ahí tendríamos un problema ya no menor tendríamos un gran problema de costo. Porque, muchachos, eh, la estructura donde está solicitada ¿eh? con mayor carga es acá abajo. Aquí es donde se generan los mayores esfuerzos internos a esta viga o a esta represa, ¿ya? Entonces, imagínense que eh, yo una vez visité la represa eh, Rapel ¿eh? y... El, el gerente ahí nos indicaba que en los cuando se estaba construyendo se demoraron como ocho años la construcción fue como en los 60 50 ya ni recuerdo bien la fecha pero ellos llevaban como un 60 por ciento de avance y se generó un invierno muy agresivo con mucha lluvia y agua arriba hubieron algunos aluviones ¿eh? que generó un caos porque arrastró todo para abajo ¿no? y, y cuento corto, eh, arrastró todo prácticamente, se llevó todas las máquinas, todo el, todo el avance ¿no? de lo que habían llevado y nos decían que el concreto que se llevó eh, fácilmente le servía para hacer eh, un pavimento ¿no? con, con un espesor bastante pequeño, sí, pero un pavimento desde Rapel hasta Santiago, una vía con todo el cemento que, que se llevó, ¿no? porque estas represas ocupan mucho, mucho concreto. ¿no? Entonces, si yo perdiera todo esto, ¿no? esto, vamos a llamarle a, tenemos que pensar en los costos. Entonces, ahí es donde la parte ingenieril dice, no, si aquí no necesitamos tanto, pero a medida que vamos bajando, tenemos que generar esto. Nosotros después en unas dos semanas más, muchachos, nosotros vamos a graficar lo que pasa internamente en estas vigas. ¿tá? Y eso, le voy a volver a recordar esto que hablamos el día de hoy. ¿tá? Cómo se ve afectada las vigas, sobre todo en la parte donde están empotradas. Es donde mayor eh, esfuerzo requiere. Entonces ahí uno... Te prepara de mayor, de mejor manera. Okay, sí. muchachos, no se vaya a enredar, no se asuste, pero tengo que explicarle esto que es lo real para pasarlo a algo que no es real, pero que nos va a servir para calcularlo y posteriormente llevarlo al 3D, a lo real. ¿Ya? Pero va a ser más sencillo resolver este ejercicio en 2D y después lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por el ancho. ¿Ya? Entonces. Eh, es más fácil la explicación del 2D. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una placa, una plancha. Estoy oh, con otro color. ¿eh? Una plancha. Puede ser también una viga. Por ejemplo, esta es una viga en, en, en C. Vamos a hacer el dibujo de esta viga. Aquí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, acá, acá, ahí. Bueno, esa es nuestra viga en C. Y esa viga en C está soportando ¿no? toda una carga ¿no? arriba. ¿no? Una carga que puede ser un material granular, ¿no? que puede ser... Unas cargas puntuales. ¿no? Puede ser cualquier cosa. Hasta el peso propio de la viga. ¿no? Pero tenemos que contemplarla. ¿no? El profesor sabe que esta no es una, es una viga en T. Bueno, es una viga en T, ¿no? Ahí está. La viga en T, Hacia allá. Esa es su viga en Profe, esto es una placa. Es un, es un trampolín. ¿no? Lo que sea. Lo que... Usted pueda asimilar a una viga, eso es lo importante. ¿eh? Lo que usted pueda asimilar a una viga. Entonces, tener claro que esta viga está soportando más que una fuerza, muchachos. Si nosotros tenemos una plancha ¿Ah? Y a esa plancha le tiramos encima de ello, le dejamos encima de ello material granular. ¿Qué es un material granular? Mm, ar arroz, ¿ya? harina, azúcar. Profe, esos, esos ejemplos son muy extraños. Mira, ahora piense que esta parte de abajo puede ser la tolva de un camión y lo que usted está cargando ¿sí? y lo que usted está cargando ¿sí? va a ser ¿sí? material que saca la pala mecánica ah, ahora ya me estoy imaginando más este ejercicio ¿sí? puede ser una viga pero en sí lo que va a tener usted arriba de esta plancha en, 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 en realidad o puede ser un fluido, un viento, el líquido, ¿eh? lo que va a tener usted ahí va a ser un elemento que le va a generar una presión, ¿eh? una presión a su sistema. ¿Eh? Entonces, Entonces, como esta presión afecta la plancha, pero lo afecta, cada presión afecta un área específica. ¿ya? La presión, recuerde muy bien, es una fuerza dividido por un área. Entonces, cada área infinitesimal, cada pequeña sección de área de su viga, se está, por ejemplo, esa va a ser su área, esa va a ser su área. Esos puntitos que estoy marcando van a ser su área y en cada área hay una fuerza. Y también va a ser una pequeña fuerza. Una fuerza infinitesimal, ¿ya? que si sumo todos, que si sumo todas esas, ¿ya? me va a dar el resultado que ando buscando, que es la presión que genera este, este elemento, esta carga distribuida. ¿ya? Entonces dice: en algunas ocasiones, áreas de cuerpo están sujetas a acciones de carga distribuida causadas por fluidos, vientos, materiales granular, entre otros. La intensidad de estas cargas actúan en cada punto de la superficie, lo que yo le hacía a esos puntitos. ¿eh? Y se define como la presión. ¿eh? Y tenemos la presión en las diferentes unidades del sistema inglés e internacional. La primera en el sistema inglés, la segunda en el sistema internacional. Y se da cuenta que un Pascal es Newton dividido por metro cuadrado. Y, por ejemplo, un megapascal es igual a newton dividido por milímetro cuadrado. ¿Ah? Recuerden que un mega ¿ah? son un millón de pascal. ¿Ah? Pero, si hago la diferencia, estoy diciendo que un, un newton sobre un área gigante de un metro cuadrado... Y en cambio acá es un newton, ¿eh? el mismo newton, pero ya no en una superficie tan grande, sino que en un milímetro cuadrado. La presión va a ser mucho mayor acá. ¿eh? Totalmente. Entonces, nosotros vamos a tomar este ejercicio, ¿eh? este ejemplo, y lo vamos a tener que llevar al... 2D. Y nos damos cuenta que, la, que los ejes de referencia, mire, el largo, el largo de la viga está en el eje X. Está en el eje X. El eje Y corresponde al ancho de la viga. Al ancho de la viga. ¿Ya? Y uno de los dos, ¿ya? y uno de los dos lo vamos a tener que eliminar, sea el ancho o sea el largo. Como la presión ¿ya? actúa de forma homogénea ¿ya? a través del eje I sino que el cambio que tiene es con respecto al eje X, mientras que usted va avanzando por el eje X, ¿qué pasa con la presión? Profesor, como que tendiese a aumentar. sí, Es como esta eh, rampa de los skater. ¿sí? ¿Ya? A medida que va más arriba, ¿sí? eh, en una rampa de skater, la madera es igual para todo. Pero aquí estoy diciendo que tiene la forma de una rampa de skater, pero abajo de esa rampa está lleno de material granular. ¿no? Por ende, a medida que avanzamos para allá, va cambiando esta presión. Y justamente ese es el eje de la presión del que estamos hablando ahí. ¿no? Ahora, vamos a hacer un cambio en donde imagínese usted que va a haber esta rampa de skater. Desde esta posición. ¿Eh? Desde esa posición. ¿Qué vería usted? Bueno, profesor, no sé qué voy a ver, pero lo que estoy seguro de lo que no voy a ver va a ser mi eje Y. Porque el eje Y está de aquí hacia atrás. No lo veo. ¿Eh? Ah, profe, entonces mi eje X lo sigo viendo. Sí, usted va a ver su eje X porque está mirándolo desde este costado. ¿no? Y por ende, como habíamos dicho que este era L, bueno, se mantiene el largo. Yo tengo una viga, trabajo entonces con el largo de la viga. Es, es un enredo para algunos que quizás les cuesta entender más, pero después se va a dar cuenta que la ecuación para utilizar esto es muy sencilla. ¿no? Pero. No me gusta solamente la ecuación. Eh, me gusta explicarles de dónde viene la ecuación, cómo se genera. Entonces, esta P, que era la presión, profe, como que cambió a una W. Correcto. ¿Por qué lo cambiamos a una W? Porque ya no vamos a trabajar con presión. Porque para trabajar con presión necesito. ¿eh? trabajarlo en 3D. Y ahora, como les digo, lo estamos trabajando en 2D. Entonces voy a cambiar esa presión. Y para cambiar esa presión, yo lo multiplico por el ancho que estaba acá. Y al multiplicarlo por el ancho, me va a dar W. Profesor, W es la intensidad. ¿Ya? Es la intensidad de carga. Es este ejemplo que le decía yo anteriormente. Mire, un metro de viga son 500 newton Profe, si son tres metros de viga son 1500 N. ¿Por qué? Porque esta viga es homogénea. ¿eh? Pero no todo es homogéneo. ¿verdad? Y por lo mismo tengo que conocer este W, B. Es el que nos va a acompañar ¿no? durante todo este ejercicio. Dice, la función de la presión estará dada por P igual a P sub X. Que está P sub X. ¿Sí? En Pascal. Siendo la presión a lo largo del eje Y. ¿ya? Como les dije, en el eje Y es la misma presión. A lo largo del eje Y es la misma presión. No hay cambio si multiplicamos la función de presión por el ancho de la viga, ahí está, ahí está la presión, ahí está el ancho de la viga, ¿sí? la presión tiene unidad de newton dividido por metro cuadrado, y el ancho es la unidad de metro, elimino ese metro con esto, y me queda la intensidad de carga, ¿sí? que es newton dividido metro, si fuese W, Igual a 500, 500 dividido por metro. Significa de que si mi viga mide 2 metros, ¿eh? bueno, el peso total de esa viga van a ser 1000 newtons. ¿Qué más agregamos acá? Como habíamos dicho que cada vector que estaba acá está asociado a la presión, cuando lo pasamos para acá, queda transformado en una fuerza, porque ya la presión está multiplicada por el ancho, entonces estamos trabajando con un diferencial de fuerza. Y si usted, don José Peña me dice, profe, la función se integra. No, me lo hace como pregunta, profe, la función se integra. Sí, exactamente. Tenemos que integrarla. Porque acá tengo una función, ¿no? es W de X, que es una intensidad de carga con respecto al eje X, que no siempre va a ser una constante. Si fuese una constante, sería sencillo el ejercicio. ¿no? Si fuese un triángulo, también sería sencillo. Ya se hace difícil cuando son eh, polinómicas. ¿no? pero se integra, así de sencillo. ¿eh? ¿Por qué? Porque voy a sacar cada rectangulito que yo estoy trabajando acá. ¿eh? Todos tienen la misma base. Entonces, cada triángulo, estoy dibujando ahí, la integral lo que hace es sumar cada rectángulo que usted ve ahí. Eso es lo que hace realmente la integral pero tengo que conocer ese rectángulo. ¿ya? Y ese rectángulo es fácil de demostrar. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo, mira, la base, ¿ya? la base de este rectángulo es tan pequeño, es como algo muy pequeñito de ese largo. ¿ya? Podríamos decir que es un diferencial del largo. Pero ya que estoy trabajando para cualquier largo, ¿eh? porque no sé el valor de, de ese largo de viga en este momento, estoy usando de alguna manera un valor referencial, yo digo entonces, ah, entonces ocupe un diferencial de X. ¿eh? Ahí está, el diferencial de X. Ubicado ahí, para ese rectángulo, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para la cantidad infinita de rectángulos que tenemos. Profe, si usted sumara todos los rectángulos, ¿tendría el área bajo la curva? Correcto. Pero todos los rectángulos, que son millones, no terminaríamos nunca de sumarlo. Y por lo mismo, busco la altura ahora. ¿Cuál sería la altura? Porque quiero el área bajo la curva, por ende necesito el área de cada rectángulo para sumar. La altura, muchachos, ya no es una altura en base ¿no? a, a la presión, sino que está en base a W. Pero no W solo. ¿no? Porque tiene que ser W con respecto al eje X. Porque la altura en este punto... No es la misma altura que en este punto. Por ende, para este x1 y para este x2, la altura no es la misma. Entonces alguien me puede decir, entonces hay que estar calculando para cada uno, no terminaríamos nunca. No, es que aquí usted va a poner solamente esa x. Y le va a dar esa pega, ese trabajo, a la integral. La integral se va a preocupar de hacer lo anterior, ¿no? Por ende, ya podría decir, profe, si usted genera una integral. De estos rectángulos ¿no? y dice W de X, W de X que sería la altura del rectángulo por D de X que sería ya la base del rectángulo y eso usted lo integra. Profe, a mí en matemática me enseñaban que para integrar, ¿no? para poder generar esta integración, eh, había que tener claro cuáles iban a ser los límites de integración. Bueno, usted va a decir que va a integrar ¿no? desde cero, porque ahí parte su eje, su viga, su viga parte cuando x es igual a cero, ¿y dónde termina? Profe, termina en X igual a, mmm, ¿será el largo de la viga? Correcto. Su integración ¿ya? va a ser desde 0 a L. Espero que me vayan siguiendo. Por lo mismo, para el cálculo final de la fuerza resultante, significa que yo voy a olvidarme de todos esos rectángulos y me voy a quedar solamente con una carga puntual. ¿ya? Y esa carga puntual va a ser nuestra fuerza resultante. ¿ya? Nuestra fuerza resultante. Y mire. W de X. Ah, profe, eso es lo que usted nos decía que era la altura. Multiplicado por D de X. Ah, la base. ¿De qué? De es... No, horrible el rectángulo. ¿Verdad que tengo para dibujar un rectángulo? De ese rectángulo. ¿Qué ese rectángulo? Es el rectángulo que estaba acá. Ese rectángulo es el que estaba acá. Ese rectángulo es el que está acá. ¿Ah? Cualquier ubicación ¿ah? de... Nuestro rectángulo. Que es lo mismo que calcular el área bajo la curva. Por eso te dice acá que la fuerza resultante no es nada más ni nada menos que el área bajo la curva. Entonces, con eso, usted se olvida de toda esta carga distribuida. Y trabaja solamente con una carga puntual. Pero alguien me puede, me puede decir, profe, ya me quedó muy claro eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo que esa fuerza resultante esté acá. Y es más, usted hoy día hizo un ejercicio, partió la clase con un ejercicio, ¿ya? indicaba eso, indicaba un, un equipo que estaba ahí, había que mover esto. Entonces no va a ser lo mismo que está acá, porque tendería fácilmente a, a, a poder volcarse con un sentido antihorario, o si se posiciona acá, podría volcarse con un sentido horario. ¿sí? Entonces es importante saber dónde está su fuerza resultante. Y mire. Acá te da una opción, te dice, mira, la fuerza resultante va a estar ubicado en x raya, x raya, en nuestra misión ahora, muchachos. Ya tenemos, ya encontramos cómo se resuelve ¿ya? la fuerza resultante. Ahora tengo que saber cómo se resuelve x raya, muchachos. Si yo digo fuerza resultante multiplicado por x raya, yo tendría el momento resultante. Sí, si tengo la fuerza resultante multiplicado por la ubicación de esa fuerza resultante, tengo el momento resultante. Entonces, a partir de esto, la voy a dejar mejor aquí, fr por x raya, yo voy a decir, mire, Vaya nuevamente a hacer ese triángulo, o sea, disculpe, ese rectángulo, ese rectángulo, ese rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si usted generará una sumatoria? Porque arriba hizo una sumatoria de fuerza. ¿eh? Ahora va a ser una sumatoria de momento en el punto O. Hagamos un momento acá, en ese punto. Esto va a ser igual a, a cero, profesor. Yo le voy a decir, no, no, no. En este caso no va a ser igual a cero, porque yo estoy buscando algo que me entregue un momento resultante. O sea, que usted podría decir, ah, bueno, profe, entonces va a encontrar el momento resultante. Y yo le voy a decir, mmm, a ver, más que el momento resultante, ¿para qué va a dejar momento resultante? Si ya hablamos que esto que está acá es el momento resultante. ¿Correcto? Entonces ahora me tocaría me tocaría hacer la sumatoria de momentos. Pero ¿de qué momento? Profesor, de cada de cada pequeño rectángulo. Y yo le voy a decir, "Oh, vamos a terminar mañana." Y si probablemente pasado mañana. ¿sí? No terminaríamos nunca hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Profe, lo que puede hacer usted ahí, ¿sí? diga, mire, usted ya conoce el diferencial de fuerza de ese. ¿sí? ¿Sí? Y usted lo dijo: el diferencial de fuerza ¿sí? iba a estar dado por WX. Por DX. De Después lo integró usted. ¿eh? Pero a esta fuerza está faltando la distancia. ¿Cuál sería la distancia desde este punto hasta, hasta ese punto? Profe, esa distancia. Ucha, tiene que ser X. La misma X que usted está usando acá para encontrar esa altura es la misma X. Y ya yo te voy a decir, pero eso es para un caso. Y para este caso, profe. Usted lo va a llamar X también. No hay diferencia, porque X va a ir variando. Deje ese trabajo para la integral. La integral va a ser ese recorrido de ir cambiando los valores de X. ¿Por qué? Porque, profesor, usted aquí le va a dar un límite de integración inferior, que va a ser en cero, y un límite superior, que va a ser en L. ¿Ya? Entonces, ¿Qué tendríamos ahí? Vuelvo a utilizar W de X por D de X. ¿Profe le está quedando igual que delante? Eh, sí. Y yo le voy a preguntar, entonces, ¿cuál es la diferencia? Profe, usted habló que había que agregar una X más. Porque aquí esto es fuerza. Usted lo tiene que multiplicar por una distancia, porque así es. ¿Ya? El momento. Fuerza por una distancia. Aquí tiene la fuerza. Y aquí tiene la distancia. ¿No? Pero se vería muy feo de esa forma, ¿cierto? Entonces la arreglamos. ¿no? Saco. Voy a mover todo esto. Voy a mover todo esto este X, ¿no? lo dejo acá, ¿no? borro ese que estaba ahí, selecciono todo esto, hay una pregunta en el chat, voy a responderla de inmediato, no, justo tenía ahí el, no la veía bien. Ah, ahora. Profesor. Ah, ya, gracias. Gracias, don Matías. ¿no? Entonces, ahí tenemos la ecuación. ¿no? Tenemos la ecuación de la ubicación de la fuerza resultante. ¿Ah? Pero, profe, lo único que usted obtuvo ¿ah? fue la sumatoria de la fuerza. Oh, toda la razón. Borro esto porque ya tengo ese valor, el valor que calculé acá, quedaría ahí. Y ahora, muchachos, ¿qué nos tocaría? Tocaría tomar esta fuerza. Resultante que está multiplicando y pasa dividiendo. Y mire acá, acá queda resuelto ese ejercicio. X raya va a ser igual a la integral con un límite de integración de X. Ah, profe, ahí está su X, que andaba hablando hace rato. Correcto. W de x por dx, esto entonces es fuerza y esto es distancia. ¿no? Entonces acá, bueno sé que cometí un error gigante y dejé una cosita, Apreté un botón que me equivoqué. Y voy a volver a compartir. Ya, no se me va, no sé qué hice, pero está esa cosa ahí que la voy a tener que sacar después. Ahorrar eh, el dibujo, mi dibujo. Ya. Entonces, acá que tendríamos, tal como se veía antes de que rayara ahí. ¿Eh? Era la integral de X por W de X por dx ¿eh? Y abajo Se recuerda que yo había pasado ¿eh? Había pasado esta fuerza eh, resultante Pasaba dividiendo Esa fuerza resultante Pasaba dividiendo Y esto que está acá Muchachos, exactamente esto Entonces, así vamos a poder solucionar algunos ejercicios, ¿ya? que son más complejos, porque si tengo este ejercicio, el primero que aparece ahí, ¿ya? no es difícil y no es necesario usar integrales, aquí saco el área bajo la curva solamente, Pero entonces usted está diciendo acá, que si yo saco el área, pues saco la fuerza resultante, correcto, por ende, la fuerza resultante va a ser la base 10 pies por 4.000 libras. No, disculpe, son 400. 400 libras pie Por ende, la fuerza resultante sería 4.000 libras. Así de sencillo. Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Ah? Porque lo vamos a hacer de dos formas: mediante integración y mediante el área. Y se va a dar cuenta que es mucho más sencillo usar el área, pero van a haber ejercicios que no me van a permitir calcular ¿eh? de esa manera. ¿Ah? Y no, queda otra opción. Ahora voy a detener la grabación.